El trabajo en la mesa social, económica, productiva y normativa se restableció en el Ministerio de Educación con los representantes de los trabajadores, organizaciones sociales del Pacto de Unidad y las autoridades ministeriales de cada área. El objetivo de las cuatro mesas de trabajo que ingresó en un cuarto intermedio el pasado mes de mayo es hacer una evaluación de los acuerdos alcanzados. En todo caso, debemos decir que esta nueva modalidad de diálogo nos permite cumplir con lo que habíamos señalado de que debemos darle continuidad, seguimiento, de tal modo que de manera franca podamos llevar adelante el diálogo que existe entre la COG y las distintas organizaciones. Yo quiero señalar que una vez que hayamos concluido esta parte, se dividirán en dos grupos. Por una parte el Pacto de Unidad y por otra parte las mesas de la Central Obrera Boliviana, y lo que deseo es que haya el mayor de los éxitos posibles y sigamos adelante, compañeros, en la concreción de acuerdos que permitan encontrar soluciones a los diferentes problemas, pero también propuestas para seguir avanzando en este proceso. El Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana manifestó que los temas pendientes son la Ley General del Trabajo, la designación de la autoridad de fiscalización para las cajas aseguradoras a corto plazo y a fin de año cumplir con la agenda programada del pliego petitorio de los trabajadores. Hemos llegado a alcances a suscribir ya algunos acuerdos, compañeros, hasta el 1 de mayo, al margen del incremento salarial, y en algunas comisiones hemos concluido. Pero hay temas pendientes, las particularidades que tenemos cada sector, que al margen seguramente después de esta reinstalación de las comisiones de trabajo el día de hoy, la jornada de hoy, compañeros, de igual manera seguramente vamos a agendar